Winterfell, and I'm going home. Tell the limits for numbers. Who taught you how to do that? No one. Saludos queridos lords y ladies. Soy su amigo Lord Pablo y hoy vengo a traerles el análisis más completo y detallado de la comandante Arya Stark. Los invito a ver este video, porque vamos a repasar sus bonificaciones, habilidades y todo lo que necesitan saber para sacar el máximo provecho de esta comandante. Empecemos. Arya es una comandante de ataque a un solo objetivo especializada en infantería, que en su calidad legendaria nos otorga un 15% de ataque total, 30% de defensa de infantería y aumenta la producción de madera en un 100%. Si nos fijamos en su efecto de habilidad oculta, podemos ver que si la despertamos, Arya también nos aumentará el ataque total, la salud y defensa de la infantería y la producción de madera. Si queremos sacar el máximo potencial de Arya, debemos despertarla a 3 estrellas, ya que de esta forma aumentaremos la especialización de su habilidad pasiva en un 1,6%. Como se trata de una comandante free to player, podemos convertir las piezas generales de élite en piezas de Arya para su despertar. Recuerden que también podemos convertir las medallas de Arya en piezas generales de élite, a una tasa de conversión de 8 a 1. Una vez que la hayamos despertado a 3 estrellas, Arya nos dará 38.4% de ataque total, correspondiente a un 24% de su habilidad pasiva de ejército más un 14.4% de su habilidad oculta. 66% de defensa de infantería, correspondiente a un 48% de su habilidad pasiva de ejército más un 18% de su habilidad oculta. 18% de salud de infantería, correspondiente a un 18% de su habilidad oculta, y aumenta la producción de madera en un 180%, correspondiente a un 160% de su habilidad pasiva de ejército más un 20% de su habilidad oculta. Además, si la despertamos a 4 estrellas, desbloquearemos su habilidad de despertar de alma de guerra Valar Morghulis, con la cual, cuando Arya usa su habilidad activa, se agrega un marcador de muerte a la alineación objetivo, y por cada marcador de muerte el daño de habilidad de Arya aumenta un 20% a ese objetivo. Si equipamos a Arya con su arma aguja, cada vez que Arya agregue un marcador de muerte sobre una alineación enemiga, el daño de habilidad activa de Arya sobre esa alineación aumenta 25% en lugar del 20% original. Al mismo tiempo, si el objetivo sufre el estado de desarmado, un 25% adicional de las tropas perdidas se desviará del campo de batalla. Por el momento, la única forma de conseguir su arma es luchando en la supermina, ya que el top 1 de la clasificación recibirá el arma directamente, mientras que los jugadores que se ubiquen del puesto 2 al 10 recibirán paquetes donde tienen la posibilidad de recibir el arma de manera directa, o bien fragmentos para desbloquearla. Les comparto un informe para que entiendan mejor cómo funciona su habilidad de cuarta estrella. Acá podemos ver cómo al segundo 11 de iniciado el combate, Arya usa su habilidad de despertar de alma guerrera y agrega un marcador de muerte a la alineación enemiga a 5. Esto significa que la próxima vez que Arya use su habilidad de ejército activa sobre dicha alineación enemiga, el daño que reciba aumentará un 20%, y eso es precisamente lo que ocurre aquí. En el segundo 23, Arya usa su habilidad de despertar de alma guerrera pero esta vez sobre la alineación enemiga C5, por lo que el daño que recibirá esa alineación la próxima vez que Arya use su habilidad de ejército activa en ella, aumentará un 20%. Pero además, gracias a la habilidad de despertar de Leyla, Arya nuevamente usa su habilidad de despertar y agrega otro marcador de muerte en la misma alineación C5, es decir, que la próxima vez que Arya use su habilidad de ejército activa sobre esa alineación enemiga, el daño que reciba aumentará un 40%. Si por ejemplo, Arya agrega un nuevo marcador de muerte sobre esa misma alineación enemiga, el daño que recibirá la alineación la próxima vez que Arya use su habilidad de ejército activa aumentará un 60% y así sucesivamente.
Aria sin dudas es una comandante muy útil para el PvP, ya que aumenta el ataque total de nuestro ejército y por lo tanto la podemos incluir en cualquier tipo de alineación sin importar cuál sea tu línea frontal. De todas formas, si queremos aprovechar aún más su habilidad de cuarta estrella, lo ideal es usarla en una configuración femenina, en especial si tienes a Leila en 4 estrellas para poder usar su habilidad de ejército activa repetidas veces, y a Salma en 4 estrellas, para tener la posibilidad de usar su habilidad al inicio de la batalla. Entonces, como sus atributos de tropa están enfocados en la infantería, mi recomendación es usar a Aria en una configuración femenina con infantería en la línea frontal, y acompañarla junto a Leila, Salma, Lats y Andrea. Pero si eres un jugador free to player, no te preocupes que también la puedes usar en una alineación de pool infantería junto a Chris, Barret, Haley y Faze, ya que de esta forma aumentarás demasiado las bonificaciones de tu infantería. Si nos fijamos en su habilidad estratégica en tiempo real, podemos ver que Aria aumentará el ataque, la salud y la defensa total en un 60% en los combates de asedio de Invernalia y en el evento de guerra total, mientras que su habilidad activa inflige daño de habilidad a las tropas seleccionadas con un coeficiente de daño de 450. Si entramos a la taberna, una vez que la hayamos despertado a 2 estrellas, la amistad aumentará en 1 estrella el liderazgo de reclutamiento de tropas y el índice de combate, es decir que Aria nos dará 6 puntos de liderazgo de reclutamiento de tropas y 6 puntos de índice de combate. Recuerden que a Aria se le deben dar armas para duplicar los puntos de amistad. En conclusión, Aria es una de las mejores comandantes free to player del juego y te será muy útil en el campo de batalla para usarla con cualquier tipo de tropa, así que si quieres aumentar tu ataque total, te recomiendo que la incluyas siempre en tu alineación, ya que tendrás muchas combinaciones de comandantes posibles para elegir y sacar su máximo provecho. Independientemente si la vayas a usar o no, te recomiendo que la despiertes a 2 estrellas, ya que su bonificación de amistad es muy buena y aumentará tu índice de combate en gran medida. Además, también te será muy útil si estás buscando crear una cuenta productora de madera. Bueno amigos, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado y les sea de mucha ayuda. Nos vemos en el siguiente video.